La reconocida actriz se convirtió en el foco de todos los medios tras ser vinculada en rumores de romance. Soledad Silveira siempre fue bastante sincera con su vida amorosa. Hace tiempo, la famosa confesó detalles de sus relaciones, y contó que disfruta mucho de su soltería. Eso no fue todo, porque también reveló que a veces extraña tener compañía. «Estoy soltera hace mucho tiempo. Después de uno que me dejó dada vuelta, no estoy interesada en conocer a nadie. Aunque no te niego que a veces extraño. Hay momentos en que necesito el abrazo de un hombre», contó hace tiempo Soledad. Y continuó sincera: «Que me haga reír es fundamental. Que sea inteligente. A mí me gusta mucho la política, todo lo social, he tenido parejas que tenían que ver con eso». Eso no fue todo, porque Solita decidió contar cómo fue su vida amorosa tras separarse. «Cuando me separé de José Jaramillo, del que estuve casada entre los 18 y los 28, tuve varios romances en Mar del Plata, sí, también algunos reencuentros e hice cosas increíbles. Siempre con actores», confesó. Ahora bien, hace horas, se conoció que Soledad tiene nuevo novio. Fue en Socios del Espectáculo donde dieron detalles. En el mes de octubre, Solita viajó a Búzios, Brasil, invitada por amiga. Fueron a comer al mejor restaurante del lugar y ahí se encontró con él. Él tuvo matrimonios con personas importantes. Ahora está con Solita. Inmediatamente hubo flechazo. Él se llama José Luis Vázquez y son contemporáneos de edad, finalizaron. Sin embargo, Solita no dijo nada al respecto sobre los rumores de romance en los que fue vinculada durante las últimas horas.